Bueno, pues estamos con Pepe Portero del fútbol sala, del juvenil fútbol sala Benipuertas. Mira, qué cara más contenta tienes, ¿no? Normal, hemos pasado de ronda. Porque solamente os valía la victoria, ¿no? Solo nos valía la victoria o un empate, pero ya dependiendo de lo que hicieran otros equipos. Además, un derbi contra la Vila siempre es un partido especial, ¿no? Es un partidazo. Todos queremos ganarlo, además. Además, ellos también han apretado mucho en la segunda parte, sobre todo en los últimos momentos con el portero jugador, ¿no? Sí, han tenido un penalti también que lo han fallado. Y bueno, a veces los partidos tienen eso, que también tenemos un poco de suerte. Bueno, esa suerte es haber pasado a octavos de final de la Copa, que no está nada mal, ¿no? Pues no, la verdad es que todos queríamos eso y al final es un objetivo que hemos conseguido. Ahora, a esperar a ver contra quién nos toca y a ver si tenemos un poquito de suerte en el emparejamiento, ¿no? Pues sí, esperar a ver quién toca y a seguir luchando por seguir pasando de ronda. Bueno, Pepe, pues que en los próximos partidos tampoco te metan ningún gol y que sigas defendiendo también la portería del fútbol sala Benidorm. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues estamos aquí con Chus, entrenador de los juveniles del fútbol sala Benidorm Benipuertas. La verdad que ha sido un partidazo, ¿eh? La verdad que sí, ha sido un partido, como has visto, con mucha tensión. No ha habido mucho fútbol sala, la verdad, pero bueno, las ganas de ganar de unos y otros han hecho que el partido tuviera por lo menos emoción y, como te he dicho, tensión. Y lo cierto que es que yo he tenido que estar moviendo la cámara todo momento de una portería a la otra, porque es que no parabais ni uno ni el otro. Sí, han sido todo transiciones. Nosotros hemos intentado defender bien, hemos marcado rápido y bueno, hemos buscado sobre todo las contras y al final, como has visto, han sacado el portero jugador. Y lo que necesitábamos era sorprender en alguna jugada así, rápida. Ha habido dos ocasiones precisamente con el portero jugador que no han entrado por poco. Sí, tanto por su parte como por la nuestra. Hemos hecho dos robos, hemos tirado, hemos fallado, pero ellos también han tenido la suya. Desde que te hiciste cargo del equipo, ¿cómo ves la evolución de los chicos? Bueno, llegué a un equipo un poco que había que enseñar mucho, animar mucho, y bueno, lo que he conseguido, creo yo, ha sido animarlos, porque enseñarles era un poco complicado, mitad de temporada, aprender conceptos de cero era difícil. Pero bueno, la actitud se ha visto, que ha habido un cambio de actitud en ellos han estado muy animados y bueno, hemos acabado la temporada bastante bien. Ahora que estamos en octavos, ¿la meta cuál es? Bueno, como todos los tópicos que dicen del fútbol, partido a partido, y seguimos, ya es un premio para nosotros estar en la Copa y continuar en este grupo. La verdad que el Cholo Simeone ha hecho mucho daño, ¿eh? Ha hecho mucho daño. Pero tienes razón, al final lo que hay que hacer es pues, jugar partidos y no crear objetivos que a lo mejor luego no se cumplen. Pues nada, que tengáis suerte en los octavos de final y ahí estaremos nosotros para contarlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues aquí estamos con Devesa, el capitán del equipo. Oye, desde que eras más pequeño que yo te grababa partidos en fútbol, el carácter te ha cambiado porque ahora tienes una mala leche que no veas, ¿eh? Bueno, sí, con la edad normal. Bueno, ¿cómo has visto el partido? Bueno, es un partido intenso contra la Vila, muy, muy buen equipo. Y hemos luchado y hemos conseguido la victoria merecida. Porque aunque en la Vila tenéis algún que otro amigo, como es lógico, pero en el campo no hay tregua, ¿no? No, encima un derbi y los derbis son con mucha intensidad. Este año me parece que te está saliendo un poquito, ¿no? ¿Cuántos goles llevas? ¿Lleva la cuenta? La Copa sí, la Copa llevo 5, pichichi, y bueno, trabajado como siempre y ya está. Vamos, como Cristiano en las últimas semanas, ¿no? Sí. Sí, además creo que estuviste hace poco en el Bernabéu. ¿Se te ha pegado algo, ¿no? Pues sí, de verlo a Cris fue normal. Escucha, todavía no se sabe contra quién vais a enfrentaros en octavos de final. ¿Da igual? Sí, bueno, hay un equipo que es muy bueno, que ojalá no nos enfrentemos, pero nos da igual. Pues nada, Devesa, que sigan marcando goles para el fútbol sala, que quedes pichichi y que lleguéis por lo menos hasta el final. Sí, bueno, intentaremos llegar hasta el final y bueno, eso, normal. Muy bien, muchas gracias.